El gobierno norteamericano ha enfatizado que la lucha por la libertad de Venezuela sigue. Impusimos sanciones históricas contra el régimen de Maduro. Acusamos a Maduro por narcoterrorismo, como todos aquí saben. Apoyamos a los líderes legítimos de Venezuela. En este momento es Juan Guaidó. Este espía es un marine que estuvo prestando servicios como marín en bases de la CIA en Irak. Te invito a darle like a este video. Los países aliados a la oposición que dirige Juan Guaidó han expresado enfáticamente que van a seguir con el proceso de seguir adelante con la firme intención de luchar por conseguir la libertad en Venezuela este 2020. Esta semana quedó en libertad el opositor Freddy Guevara, ratificando su apoyo total a las gestiones del presidente interino Juan Guaidó y a toda la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Estamos en el momento definitivo de nuestra historia, si Venezuela va a ser una Cuba o nos vamos a liberar como sé que lo vamos a hacer. Yo salgo a la calle de nuevo, consciente de que estoy en una situación muy distinta al año 2017, consciente que las cosas están mucho peor en todo sentido. Llamando la atención sobre la ciudadanía libres de aumentar la vigilancia sobre el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, revelando que dentro de sí hay planes en el gobierno de seguir perpetuándose en el poder, y enfatizó que no se les va a permitir. Además, que medio centenar de países acusan al régimen de imponer medidas dictatoriales, así que la mejor opción está sobre la mesa. Así lo ha dicho Estados Unidos. El último recurso será una inminente acción militar para restablecer la democracia en el país petrolero. Este ha sido uno de los pedidos en los que ha insistido la líder opositora del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, en el cual la única finalidad es una alianza con países para una operación militar de paz que prevalezca la democracia y que saque a Nicolás Maduro de su cargo como presidente del país caribeño. Mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. De otro lado, sigue la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro desde la Casa Blanca y desde la Oficina del Tesoro. Se dirigen múltiples sanciones a empresas petroleras y buques petroleros que trabajan de la mano con el régimen socialista persa y la dictadura en Venezuela, el cual atraviesa una situación de escasez de gasolina, por lo que en los últimos meses han recibido millones de litros que provienen de Irán, uno de los principales aliados en el mundo. Se ha conocido en las últimas horas que tres tanqueros habrían zarpado del país en el Medio Oriente con rumbo a Venezuela, llevando combustible para abastecer a la nación que dirige Nicolás Maduro y el régimen socialista. Ha advertido a los Estados Unidos que, de ser interceptados los tanqueros por parte de tropas del Comando Sur, serían escoltados con armamento ruso y guardia venezolana. La orden es clara desde la Casa Blanca y es decomisar todo envío de combustible oil a Venezuela para hacer cumplir las sanciones impuestas por Estados Unidos a estos dos países. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho que no va a negociar nada con Nicolás Maduro porque sigue incumpliendo todos los derechos humanos en el país. Además, que no va a permitir un nuevo mandato en Venezuela de la dictadura. Sería inaceptable. El país está al borde de un colapso. No hay gasolina y la energía tiene muchas complicaciones. En las últimas horas, la Unión Europea dejó en claro en un comunicado este viernes que no plantea convalidar elecciones parlamentarias que el régimen de Nicolás Maduro convoque para el próximo 6 de diciembre. El canciller chavista Jorge Arriaza había enviado una comunicación al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, solicitando la asistencia de enviados del bloque europeo en calidad de observadores a los comicios convocados para el 6 de diciembre. Hasta ahora, la Unión Europea considera que no hay suficientes elementos para celebrar unas elecciones con garantías democráticas. Se deben de cumplir las condiciones mínimas para las elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para el despliegue de la misión, dijo la Unión Europea. Aunque un sector de los partidos teóricamente adversan a Maduro han asomado la posibilidad de asistir a la cuestionada elección de diciembre, la posición del gobierno interino es contraria a esta participación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuáles son las condiciones para ir a un proceso de votación, un cronograma electoral, derecho a elegir y a ser elegido, observación internacional, un árbitro independiente y que los partidos políticos secuestrados por el régimen sean devueltos a sus dirigentes legítimos. Agregó, todo lo que vaya en dirección de deslegitimar el fraude, lograr condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, atender con rapidez la emergencia humanitaria y lograr la unificación de todos los partidos políticos será bienvenido. El diputado oficialista Adel El Sabayar denunció este viernes 11 de septiembre la existencia de una pista de aterrizaje clandestina que conecta el Esequibo con el estado Bolívar. Preguntó que hace una enorme pista de aterrizaje de 1600 metros a lo largo y 120 de ancho para aviones pesados en el lado limítrofe del Esequibo y con solo una única vía que conecta el estado Bolívar. ¿Qué son estas estructuras? ¿Qué roban en volumen desde Venezuela? ¿Oro, combustible? Cuestionó El Sabayar. El pasado 27 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó al parlamentario oficialista en su lista de ciudadanos venezolanos acusados de narcoterrorismo. Remigio Cepeda
Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazó las declaraciones del Comando Sur pronunciadas por el director de operaciones Andrew Thompson, que calificó de absurdas, incoherentes e infundadas. El pasado 28 de agosto, Thompson reiteró que en el reclamo de la operación antinarcóticos emprendida por el gobierno de los Estados Unidos, la nación norteamericana monitorea constantemente los movimientos del régimen de Nicolás Maduro y los grupos al margen de la ley que amparan la región. Creemos que gente del gobierno, régimen de Nicolás Maduro están involucrados en el tráfico de las sustancias ilícitas. Hemos visto un incremento importante de la cantidad de este producto que sale de Venezuela, advirtió Thompson para entonces en los medios de comunicación. Al respecto, Ceballos mencionó al país vecino de Colombia, al que acusó de ser el principal productor del mundo, donde salen más del 93% de la misma, que llega al territorio norteamericano por la ruta del Pacífico, afectando sensiblemente la salud de muchos de sus pobladores. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este viernes la captura del presunto espía estadounidense en el estado Falcón, al norte del país, y aseguró que posee todas las pruebas sobre el supuesto espionaje en las refinerías de Amoy y Cardón. Este espía es un marine que estuvo prestando servicios como marín en bases de la CIA en Irak. El dictador de Venezuela ha señalado en el momento de la captura que el hombre portaba el armamento pesado especializado y una gran cantidad de dólares en efectivo, y el detenido ha sido trasladado por la Fiscalía de Venezuela, que va a iniciar la fase de declaración. En este contexto, ha pedido a los trabajadores de las instalaciones petroleras atención y forzar todas las medidas de seguridad internas y externas. Es un conflicto del imperio gringo contra Venezuela impedir que todos los derivados del petróleo, anunció Nicolás. De otra parte, el alto asesor del presidente Donald Trump para Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, se transformó hoy en el primer presidente norteamericano del Banco Interamericano de Desarrollo en una elección que generó el consenso de la mayoría de los países de la región y la resistencia de un pequeño grupo liderado por Argentina. La elección se llevó a cabo en una asamblea de gobernadores del banco a puerta cerrada con voto secreto y por primera vez de manera virtual debido a la pandemia del COVID. Según se supo a través de Infobae, Claver Carone logró 30 votos a favor del más del 66% y 16 países se abstuvieron, aunque el voto es secreto. Trascendió que Argentina, Chile, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua y algunos países europeos conformaron este grupo. El norteamericano asumirá el próximo 1 de octubre y dirigirá el banco por los próximos 5 años. El abogado de origen cubano nació en Miami hace 44 años y es conocido por su línea dura hacia Cuba y al régimen de Venezuela. De hecho, antes de ser el principal asesor de Trump para Latinoamérica, era conocido por su blog Capital Hills Cubans, donde criticaba fuertemente la apertura del anterior gobierno de Barack Obama con La Habana y ahora con la administración republicana. Es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Donald Trump. Si a ustedes les gustó esta información, por favor regálenos un like, apóyenos suscribiéndose a nuestro canal, activando la campanita roja de notificaciones. Recuerda que leemos todos sus comentarios. Nos escuchamos en el próximo video.